Al menos 30 niñas han tenido que asumir el rol de madres en lo que va del año. La más pequeña, apenas con 13 años de edad. En su mayoría son menores que fueron abandonadas por sus padres y en ocasiones sus parejas les llevan entre 20 a 30 años de edad y han sido los miembros de la familia los que se han hecho cargo de los cuidados. Se ha mantenido, comúnmente por mes vienen unos 3 o 4, ¿sí? Lo que sí hemos estado viendo es que disminuyeron la edad, ¿eh? Hay hasta de 13 años, niñas que se embarazaron a los 12, 13 años y se alivian el tiempo de gestación, casi al año. En lo que va del año, al menos 30 menores acompañados de su pareja, padres o tutores, han acudido a registrar hijos recién nacidos, al menos 3 registros por mes. Y aunque en algunos casos sus parejas también son jóvenes, han detectado ciertos actos donde el padre es mucho mayor que ellas. Pero al momento en que se les cuestiona sobre si fueron obligadas a tener esa relación, la respuesta es negativa. Inclusive, se llegó a presentar el caso de una menor de 16 años de edad que acudió con su propio padre a realizar el registro. En el 2014, 2015, vino una niña, yo estaba en San Luis Potosí ese día, era día que tenía que entregar documentos, y vino y en la solicitud pone a su papá como el papá de la criatura. Y la compañera de aquí le dice, oye, eso está mal, no puede ser el abuelo. Si no tiene papá, ella, su niño, no puede poner el nombre de su papá. Dijo, no, es que mi papá es el papá de mi hijo. Dijo, y no hay delito porque yo consentí hacerlo con mi papá. Entonces aquí, olvídate, se tensó todo. Mis compañeras quisieron hablarle ahí a las personas de la entrada para aclarar ese punto, pero se fueron, salieron disparados, según me platican. Pues tenemos y vemos de todo un poco. Sin embargo, en la mayoría de los registros de infantes por menores de edad son adolescentes abandonadas, que resultaron embarazadas y buscan el apoyo de la familia. Con información de Maggie López, El Mañana Multimedios.